se van los de Cifrán. Y ese fuerte aplauso para Cristina Fernández, para Pilar Vidal, para Andrés Guerra. ¡Ojo! ¡Ojo! Y para Cristina Rapado, fuerte aplauso. Ahí vamos. Atención, porque uno de los temas estrella, vamos a abordar muchos temas. Enseguida estaremos con el escándalo del Príncipe Andrés. Tenemos novedades, ha hecho un muy buen trabajo de investigación a Andrés Guerra. Puede saltar alguna sorpresa el lunes en Inglaterra. Pero el tema indiscutible de hoy, aparte de Luismi, que sigue desatando pasiones, porque los amigos telespectadores siguen todavía en bucle con los encantos de Luismi. Es que tengo que censurar las preguntas que me hacen sobre Luismi. Ya. Tienen ya ciertas curiosidades que quizá, aunque sea tarde, no los puedo decir. Bueno, que lo responda Marcia Dilene. Sí. Bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes. La madre de Camilo VI, con quien estaremos, la madre del hijo de Camilo VI, con quien estaremos en conversación telefónica dentro de unos segundos, nos dice que mi hijo está enfermo, que necesita ayuda. Y ese reportaje lleno de frases impactantes que enseguida vamos a ver, puesto que habla de una situación que puede desembocar en auténtica tragedia. Y ahora sí habláis vosotros, porque veo a Cristina, que está con el tema de 10 minutos. Ahora te rescato la portada de 10 minutos. Minutos, Cristina, no te preocupes. Vale. Bueno, Cristina Rapado. Buenas noches. Buenas noches. Fue, bueno, según ella, y hemos visto algún vídeo que ahora pasaremos, amiga íntima de Camilo Blanes durante unos cuantos meses. De hecho, no escondieron esta relación. No, lo nuestro no es que fuera un noviazgo ni una relación al uso. ¿Mm? Sí que es cierto que los meses que estuvimos juntos era una relación pues basada en la noche, en los excesos y en el sexo. Nos conocimos, sí, nos conocimos en lo que se viene llamando un after hour. ¿Mm? Yo por aquel entonces trabajaba de imagen en la discoteca Yoyeslava y bueno, pues un grupo de amigas fuimos a uno de esos sitios donde siempre se encuentra lo mejor de cada casa y ahí fue donde yo conocí a Camilo Blanes. Nuestra relación, ya te digo, sí que es cierto lo que ha dicho esta mujer. De bueno, que, es su de madre. Que, sí, bueno, pero es que esta mujer no le interesa el caché que tú le puedes dar porque a ella le interesan cachés un poquito más grandes. Bueno, es pero, verdad que somos modestos, es cierto. Claro. Es verdad. Pero sí que es cierto que cuando Camilo Blanes está bien, está muy bien, porque él es un tío encantador, él es muy simpático, muy divertido, él te canta canciones y con él es bueno, maravilloso. Bueno, habéis cantado juntos, yo he visto vídeos de canciones eso, oh, por Dios, ¡uy! Ahí es que llevábamos, yo pienso, que nos habíamos tomado una agüita con gas de más. Puede ser. Claro, y las burbujas, ya sabéis lo que pasa, que las voces, ¿eh? Cristina, en esta época él ya era de excesos. Sí. En esta época que mira, yo cuando conocí a Camilo Blanes, ya te digo que fue en este, iba con unas amigas, fuimos a este sitio, que es donde se acaba la noche, y él cuando se me acercó, pues la verdad es que yo no sabía que era Camilo Blanes, llevaba una camiseta así con manchitas. Pero te fijaste de pintura, en sus ojos. Me fijé en sus ojos maravillosos, a mí me parecía, yo pensaba que era como un rumano guapo. Ya. Y dije, yo digo, qué chico más mono. Entonces el dueño de la discoteca se me acercó y me dijo, Cristina, este es el hijo de Camilo VI. Y yo como por aquel entonces me dedicaba, pues, ¿qué te digo yo? Al show. No, pues en vez de dedicarme a escribir libros y a promocionar mis películas, pues hacía un montaje y uno, ¿no? Pues, por ejemplo, salía contigo morreando, me lo vendía. Salía con Poti discutiendo, lo vendía en aquella época de la prensa amarillista. Pero un momento, Cristina, lo tuyo, has dicho que no fue un montaje con Camilo. No, 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 pero como a mí me presentaron a Camilo Blanes, digo, pues este me viene muy bien. Digo, el otro día me morré con la legionaria, digo, y con el hijo de Camilo VI lo vendo. ¿Qué pasó? Sí, yo es que era muy fresca, señores. ¿Qué pasó? Que de vernos varias veces, y la verdad es que disfrutar, porque yo con él me lo pasaba muy bien, pues sí que es cierto que luego hubo una continuidad. Es que estoy llegando a la conclusión de que Luismi Rodríguez y Camilo Blanes tienen algo en común. Y es que todo el mundo habla maravilla. Que bailan bien. Claro. Y yo a este le voy a liar esta noche y me le voy a llevar de fiesta por Barcelona. Pero en fin. ¡Uy, guerra! Espera, que habrá otro montaje. Pero llegaste, tú no llegaste a enamorarte, porque en algún momento, ya sé que fue una relación así. No, ¿sabes lo que pasa? Yo por aquel entonces yo estaba para. ¿Qué te voy a engañar? Yo estaba perdida y yo vivía la noche con lo que esta conlleva. Entonces nos encontramos el hambre con las ganas de comer. Sí que es cierto que luego la prensa dijo que Cristina Rapado fue la mala influencia de Camilín. O sea, que los dos estabais perdidos. Sí, pero ella venía con las adicciones de casa, que yo no le puse ninguna, ¿eh? Ya. ¿Y por qué se rompe esto? No. Bueno, pues sí que es cierto que yo tenía una representante, que no vamos a decir, entonces cuando yo quedé con él para cenar me dice, oye, vende esto, chica, que te va a venir muy bien, y
esto lo vendemos, tenemos una portada, tenemos unas imágenes. Y bueno, pues yo hice caso porque ya te digo que yo por aquel entonces no era pericultora, hacía montajes. Claro. Entonces a mí me venía muy bien y yo lo vendí. Pero como nos seguíamos viendo y demás, él no tenía dinero. Él el dinero que tenía prácticamente pues ayudaba a unos amigos suyos ya. A pintar casas. O sea, que y si demás, lo pillaras porque... ahora con 8 millones, anda que pues no tenía gracia. A mí me vendría divinamente porque me haría una liposucción y me quitaba unos kilitos. O sea, que en aquella época él no tenía dinero y tú le tenías que costear. Sí, ningún problema. Yo le tenía como si fuera mi noviete con el que me lo pasaba bien, me ponía fina muy bien también. Y entonces, pues a mí me venía muy bien. Si él tenía la nevera vacía, pues yo le hacía la compra en el Mercadona, le llenaba la nevera. Pero tú no puedes ser. Que un chico, que su padre tiene una mansión, que tiene muchísimo dinero, pero su padre no le daba en un dinero. Piso compartido con 4 personas más y que tú tuvieras que llenar la comida, ¿qué contaba él? ¿De su padre? Pues que y de su madre. A ver, él a mí me ha contado muchísimas cosas que la verdad yo le tengo muchísimo cariño porque sí que es cierto que a mí la relación que yo tuve con él... Yo la viví con intensidad y yo sigo teniendo un gran sentimiento hacia él. Entonces no voy a contar las cosas íntimas que él me pudo contar de su padre, cosa que su madre sí lo cuenta en las revistas, ¿eh? Pero yo no las bueno, voy pero a... Bueno, pero es su madre, hay claro. que entenderlo también, ¿eh? Sí, pero ¿tú piensas que su madre, con tanto que le quiere, puedes tú decir esas cosas en unas publicaciones? Porque yo, sinceramente, cuando él no tenía ni un duro, yo le he llenado la nevera. Yo le he ido a buscar cuando había periodistas de otras cadenas, estas que se ponen muchísima laca, ¿me entiendes? Sí. Pues cuando te llama, esas que van de tan amigas, cuando él, por ejemplo, estaba mal y acababa muy borracho, quien iba a buscarle a la Plaza Vázquez de Mella era Cristina Rapado, que cogía el coche de Boadilla del Monte y le iba a recoger. Bien. No iba la amiguísima Cristina, de la Cristina, en aquella época, Camilo VI, el padre sabía que su hijo tenía un problema. Sí. A ver, pasa que mira, por perdona, supuesto Cris. Que sí, pero sí que es cierto, vamos a ver, te repito que cuando Camilo está bien, está muy bien. El problema que tiene él es que no puede tomarse ni una cerveza, porque una cerveza o una copa de vino le lleva a 2 copas de vino, a 2 cervezas y entonces él ya no sabe cómo empezó entonces, la cosa. Probablemente pero el padre, perdona, pero el cuando padre, está bien... El padre no querría darle dinero para que no se gastara el dinero. A ver, yo por esta razón, Angie, por esta razón he llamado yo al representante de Camilo, porque claro, a mí me extraña muchísimo... Cuando yo hablo con Cris y ella me cuenta esta situación, yo digo, ¿cómo puede ser que esta persona no se haga cargo de su hijo? Además, quiero pedirte disculpas y lo quiero hacer públicamente en este plató delante de todos vosotros, de España entera. Y aparte, espero que tú te acuerdes de esta situación. Por aquel entonces se puso en contacto conmigo Cristina para hacerme un reportaje para la revista que me dices, que no sé sí, si sí. lo recordarás. Y entonces, bueno, pues ella había convocado... unos fotógrafos, había convocado un vestuario sí, y íbamos a hacer esa sesión de fotos para la revista que me dices. No viniste. ¿Lo recuerdas? Sí, sí. Bueno, pues ella se puso en contacto conmigo ese día, me llamó muchísimas veces, no le cogía el teléfono y claro, cuando le cogí el teléfono, pues yo estaba como el pájaro loco, le dije yo... Y entonces le dije yo que yo estaba muy mal y que no podía ir a la sesión de fotos y era porque bien. Estaba en casa con Camilo Blanes. Con Camilo VI, por cierto, solo coincidiste una vez y parece que la cara no fue de excesiva sí. simpatía, ¿no? No le gustaba a Cristina Rapado. Ya, es ya. Más, a lo que voy, a lo que voy. Lo que pensaba Camilo VI en la época que estaba... Que le pasan, hasta que se murió Camilo VI pensaba que estos episodios de su hijo, dicho por su representante, son normales de cualquier chico de su edad, yeah. que su hijo no tiene ningún problema psicológico, ¿ninguno? Que juergas se las corre todo el mundo. ¿Todo digo el mundo? ¿Por qué Camilo VI nunca ha tomado medidas como la madre cree que, sí, dice que son necesarias? Porque no le parecía que fueran tan graves. En un centro en Madrid, digo muy que, conocido. Que el padre entendía él estuvo que en esto el era Tibor. Normal. Bien. Pero vamos a la noticia normal. De hoy, perdonadme. Es que hoy, corazón, Pilar, sí. la entrevista, hemos hablado con la madre de Camilo Blanes, pero es que la entrevista, en fin, pone la piel de gallina. Sí. Dice, hace 3 días que no duerme en casa y esta madrugada llegó sin los documentos, sin las tarjetas de crédito y sin teléfono. Perdona que te esto ya ha pasado muchas veces y me temo que se vuelve a repetir. Yo misma he estado 3 días buscándole por todos los sitios que frecuenta y estoy desesperada. Eso no es nuevo. Vale, la entrevista es muy potente. Sí. Y no es el único problema este, el que tiene, que ella no lo ha contado. Ahora mismo él tiene 2 problemas más. El problema del museo, porque ellos están a la gresca con el representante y con el administrador y Albacea, que es el que tiene que decidir qué es lo que va al museo. Ahora el niño ha decidido quedarse una serie de objetos que tenían que ir destinados al museo y eso acabará en juicio también. Uh-huh. Y otra cosa muy importante, este chico está casado con una chica suiza. Sí, es cierto. Y esto, Camilo, todavía en vida, le mandó dinero para que él se separara. Y ese divorcio no se ha llevado
judicialmente Pilar, a fin. Tú y yo faltan papeles por completar. Camilo Blanes está casado. Camilo Blanes ahora mismo está casado. Imagínate lo importante que es que tú se y yo cure. Hemos visto unas imágenes suyas y sinceramente, el menor problema de Camilo ahora mismo es que sí, esté pero, casado ¿y si o le el tema del museo. ¿Y si le pasa algo a Camilo? ¿No lo has pensado? Claro, pero es que lo que primero heredera? Hay que solucionar, y es lo que hablaba yo con Cristina, sí. Es que la este heredera chico, automática es la es mujer. Que este chico, no, pero es que este chico tiene que dar una solución a los problemas que tiene, porque tirado por la noche en cualquier calle de Madrid o de puede España... Pasarle puede pasarle cualquier cosa. Exactamente. A mí, pero es cierto a mí Lourdes, que además hoy ha querido ser perdona, Pilar, este programa intenta ser especialmente respetuoso con claro. Yo he visto estas imágenes y creo que no son emitibles. No. Pero las imágenes existen. Pero no. Sí son muy preocupantes. Sí. Y aquí, además de periodistas, somos seres humanos, sí. Y esta noche estamos preocupados por, al ver las imágenes de este chico. Correcto. Es que yo, cuando veo a su madre, no quiero recriminarla, porque ser madre es muy complicado. Pero echarle la culpa... Es decir, sacar las vergüenzas de tu hijo tampoco es una solución. Pero yo estoy convencido de que su madre cuando se produce este encuentro entre Aurelio Manzano y su hijo, recibe la llamada de la directora Pilar Vidal de corazón. Y lo que hace, seguramente, más que recriminar... Yo he estado hablando esta mañana mucho, mucho rato con ella. Yo la he visto absolutamente destrozada. Sí, ella quiere ayudar, pero no sabe cómo. Pero no ella sabe. Dice que es que llevaba varios días buscándole por ese barrio y no lo localizaba. Ha hablado con gente de los bares para que la Yo no he visto avise. Una crítica destructiva. No. He visto una impotencia tremenda. Pero yo creo que no le ayuda esto. Ah, bueno, no, eso es otro asunto. Pero yo la veo floja. Es decir, yo no creo que no esté destrozada y que no le quiera ayudar, pero la veo floja en cuanto a decir... Una pero, solución ya. Pero es que tiene sí, casi 40 años. Es que el gran problema es lo que decía la madre, que este chico es mayor de edad. Si él no se quiere ingresar en un centro, tú no puedes hacerlo. Y el gran problema, muy posiblemente, es que este chico está solo, no en Madrid, porque sí, él ha venido solo, de fuera, está completamente solo, deambula completamente solo, sí. Y cualquier persona que se le acerque, probablemente es. Puede... Primero Esther y luego Cristina Rapaz. No, yo es que a mí lo que me causa más curiosidad es cómo una madre airea todo esto. ¿A santo de qué? O sea, ¿para qué se cuenta esto de un hijo? Porque a raíz, yo creo que es a raíz de que ve... ¿Para qué graba Aurelio Manzano? A raíz de que Aurelio Manzano... Aurelio Manzano puede informar, pero no grabar. No, pero ese vídeo no lo ha visto nadie, Cristina. No, no, estamos no, ante no, un asunto puramente periodístico. Y no solamente hay un grabar, periodista que detecta semanas, una situación, ¿sí? Perdona, ¿sí? Que detecta una situación, a raíz de esta situación hace ese suplemento o ese semanario lo que tiene que hacer, que es ponerse claro. En contacto con la madre, y me parece que la madre tiene dos opciones, negarlo o abrirse. Mérito del periodista, gran mérito del periodista, que se abra. Y llevábamos semanas callándonos, porque es verdad que hay imágenes, porque no es la primera noche, uh-huh. Había imágenes que agencias vendían, lo que pasa es que se le veía con más gente y tal, y bueno. No eran... Es lo que hemos dicho, al final somos humanos pero también. Pero es un mérito del periodista conseguir que la madre finalmente reconozca públicamente una situación que empieza a ser de dominio público. Yo hablo con dos personas del entorno de muy próximas a Camilo Blanes, cuando él justo llega a España para hacerse cargo del sepelio de su padre, la persona que le paga los billetes, que lo recibe y que lo acompaña al tanatorio. Esta persona, no estoy autorizado a dar su nombre, pero en ese momento no estaba borracho, estaba recién llegado, iba al tanatorio a velar el cadáver de su padre. Me da la sensación, no sé si Cristina me confirmará, que hay alguna cosa más, aparte de beber, no sé si la bebida ha causado, que él tenga algún tipo de problema, no sé si emocional, por no decir otra cosa, porque recién llegado a Madrid me decían que el chico estaba, ¿cómo fue la palabra? Algo como despistado, frágil. Él está, hablo de la época en la que yo le conocí, y además lo que estáis diciendo vosotros ahora es como el pan nuestro de cada día. Él saldría, él cuando sale pierde muchísimo los papeles, ya te digo, él a lo mejor puede estar hablando contigo, es maravilloso, pero se toma esa copa de vino y esa copa de vino va a más copas. Pero sin tomar nada, él tiene algún tipo de problema emocional, de que no sea enfrentarse a la vida. Vamos a ver, él, a un sepelio. Él cuando está normal es un hombre encantador, hecho divertidísimo, como cuando hablas con Poti que te baila, que te cuenta. ¿Pero un hombre maduro o un hombre No, frágil? Él es un niño que está muy falto de cariño. Ahí voy. Claro. Y su madre no le ha dado el cariño que se merece. Lo siento desde aquí porque supongo que me estarás viendo, Lourdes, pero tú no le has dado el cariño que él tenía. Vamos a ver. Te recuerdo una cosa, Lourdes, cuando tú cuando se fue Camilo, que se fue a México para tratarse y para volver bien, que luego cuando volvió a ponerse en contacto conmigo, recibí una llamada tuya desde México diciéndome que era una sinvergüenza, que esta señora es una sinvergüenza y lo tenía que hacer es retirar las imágenes que había por las redes sociales en las cuales yo estaba empujando a tu hijo. Yo no podía retirar ninguna imágenes porque esas imágenes formaban parte de un programa de televisión de la otra cadena. Muy bien. Y yo tampoco soy ninguna sinvergüenza, pero cuando tu hijo ha estado mal, he ido yo a recogerle. Cuando tu hijo ha necesitado comida, yo le he llenado la nevera. Estamos y a tu hijo yo nunca retrocediendo mucho en el tiempo. En el tiempo.
Vamos a ver. Te recuerdo una cosa, Lourdes. Cuando tú, cuando se fue Camilo, que se fue a México para tratarse y para volver bien, que luego cuando volvió, volvió a ponerse en contacto conmigo, recibí una llamada tuya desde México diciéndome que era una sinvergüenza, que esta señora es una sinvergüenza y lo tenía que hacer es retirar las imágenes que había por las redes sociales en las cuales yo estaba empujando a tu hijo. Yo no podía retirar ninguna imagen porque esas imágenes formaban parte de un programa de televisión de la otra cadena. Muy bien. Y yo tampoco soy ninguna sinvergüenza, pero cuando tu hijo ha estado mal, he ido yo a recogerle. Cuando tu hijo ha necesitado comida, yo le he llenado la nevera. Estamos y a tu hijo yo nunca retrocediendo mucho en el tiempo.